to be a man. And it's more than you figure. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Manolo. ¿Qué hace un hombre joven que no está dedicado ni al botellón, ni al deporte, sino a escribir? ¿Por qué? Bueno, empiezo por recordar que yo llevo escribiendo mucho tiempo, casi desde los, diría que desde los 15, 16 años, cuando en mis tiempos mucho más mozos de los que tú comentabas, tenía con unos amigos un grupo de rock. Ellos decidieron que era yo el que tenía que escribir las canciones. Bueno, a partir de ahí vinieron canciones, vinieron textos mucho más, cada vez un poquito más largos, hasta que descubrí primero que disfrutaba muchísimo escribiendo. Me lo pasaba muy bien, lo pasaba mal cuando terminaba de escribir algo, pero bueno, siempre he ido encontrando algo nuevo sobre lo que escribir, y mientras que me siga divirtiendo y a la gente le siga gustando, pues lo seguiré haciendo. No va a venir a hablar de su libro, va a venir a hablar más cosas. Ahora hablaremos del libro, pero vamos a conocer primero a Antonio Reyes Martínez. Antonio Reyes Martínez es un chaval nacido en Benmá y que empieza a correr el mundo. Cuéntanos un poco a qué te has dedicado. Uf, pues a un montón de cosas. Yo cuando dejé los estudios en determinado momento, empecé a trabajar con 22 años, he estado trabajando en muchas cosas por aquí, por la provincia. Antes de marcharme a mi época gallega, estuve viviendo en Vigo 4 años, trabajaba en un despacho de arbitraje y mediación aquí en Jaén. En Vigo estuve trabajando en un instituto de marketing, luego a mi vuelta a Jaén me enganché a trabajar en una antigua fundación que había. Y bueno, esa fundación se fue absorbida por la Junta de Andalucía y ahora pues trabajo en el Servicio Andaluz de Empleo, en el Departamento de Orientación Laboral. Y bueno, por ahora ahí estamos. ¿Es difícil trabajar en la administración todo el día con el boletín oficial de la Junta, el boletín oficial de la provincia y tener inquietudes culturales? ¿No te quemas? No, porque cuando tienes la suerte de que tanto tu trabajo como tu afición o actividades extralaborales que realizas durante tu tiempo libre te gustan, lo difícil se convierte en pasión. Y yo veo más positivo la parte de desarrollo personal en el trabajo que la parte económica. Alguno pensará, joder, ¿cómo puede estar diciendo esta barbaridad, ¿no? Cuando hay muchísima gente sin trabajo. Lo diré cuando no tenga trabajo. A lo mejor pienso de otra forma, pero hasta ahora creo que el trabajo, incluso si una persona consigue un trabajo que no le gusta, está obligado por salud a encontrar esa parte buena. Y bueno, y gracias a Dios yo tengo tiempo para dedicarme a otro tipo de actividades, como comentaba, escribir, o mi tiempo para mi música privada en mi casa, con que ya no toque fuera, si toco en casa la guitarra. ¿Por qué se llama Círculo Ánimas y qué es Círculo Ánimas? A ver, mucha gente piensa... Suena a tema católico. Sí, efectivamente. Bueno, un ánima es un alma, y un alma es el contenido, supuestamente, de una persona. Es un círculo de personas, un círculo de amigos que un día decidieron montar una asociación cultural para aportar cosas que nosotros pensamos que faltan en Jaén. Y en general esa aportación no es más que hacer que la gente se interese por el mundo cultural, y el mundo cultural no es un recital de poesía solamente, no es una exposición de pintura, no es la proyección de una película, es convencer a la gente de que involucrarse en su propia ciudad. Esa parte que yo echo mucho de menos y que me cabrea muchísimo cuando hablo de este tema, ¿no? Vivir no es solamente trabajar. Y si yo decido que quiero dedicar mi tiempo libre a que mi entorno mejore, quiero que sea para una parte determinada, para el mundo de la cultura. Pero es que el mundo de la cultura es patrimonio. El mundo de la cultura es que una calle, ciertos barrios de Jaén, como el casco antiguo, por ejemplo, con el que varios colectivos de la ciudad llevan mucho tiempo luchando para que vuelva a ser lo que antiguamente fue, mejore. Pero es que también es intentar explicarle a los vecinos que viven ahí todos los beneficios que pueden tener que su barrio tengan de verdad el esplendor que deben tener. Y lo hemos visto y lo podemos ver, vamos, lo vemos cada día en pueblecitos pequeños de la provincia de Jaén o en ciudades más grandes, ¿no? Pontevedra, por ejemplo, que es lo que ahora está en boca de todos. Vamos a empezar. ¿Ese libro lo pagas tú de tu bolsillo? Sí, este libro se hace a través de una editorial, pero una editorial de autoedición. De autoedición, que tú pones la pasta y ahora te buscas la vida. Sí. Eso quiere decir que... Un buhonero. Efectivamente, por eso decía lo del bohemio. ¿De qué va el libro? Es muy poético, muy literario, muy romántico. Parece que el hombre siempre ha tenido necesidad de esa parte, ese alma, que ni siquiera sabemos si existen, incluso aquellos que dicen que pesa 21 gramos, ¿no?
El hombre siempre ha necesitado creer que la sensibilidad, el amor, la razón, bueno, la razón sí, ¿no? Porque es algo químico que está en la parte cerebral, pero esa parte sentimental del hombre siempre hemos necesitado creer que está dentro de algún órgano, que está dentro de nuestro cuerpo. Y como el cerebro siempre ha sido la parte más, como decía, de razón, esa lucha eterna entre la razón y el sentimiento, hemos necesitado buscar un sitio donde acoplar ese sentimiento. Alguien en algún momento decidió que estaba en el corazón. Supongo que es porque es la bomba vital del cuerpo y hace que el cuerpo funcione. Yo esta novela, que habla de un trasplante de corazón, decidí eso, que fuese ese órgano en concreto y no un hígado, o no un riñón o una córnea, ¿no? Por eso mismo, por la parte literaria. Y porque quería tocar, sabía que iba a ser una historia que, sobre todo con cuatro principales personajes principales, que iban, tenían esa parte personal un poco retraída, esa parte sentimental, porque no habían sido capaces de afrontar unos problemas que habían tenido. Entonces, no podía contar una historia de un trasplante de riñón cuando sabía que los personajes se movían más por la parte sentimental y por historias que no habían conseguido cerrar en su propia vida. Por eso elegí un corazón. Yo, que he tenido la suerte de leer el libro, hay dos cosas que me gustaría preguntarte. Una de ellas, este libro nace como una experiencia que has sufrido antes, la pérdida, el conocimiento de alguien, y de ahí empiezas a trabajarlo. A y B, me llama mucho la atención también, digo, para que me contestes a la misma vez, ¿qué papel juega el sacerdote? A ver, primera pregunta. Vivencia personal, no. Otros libros anteriores míos sí han tenido, he robado vivencias propias, he utilizado vivencias propias, pero este libro se ha construido a base de vivencias de otras personas. No voy a decir cuáles, por supuestísimo, porque como escuché una vez, nosotros los que nos dedicamos a escribir, al final lo que hacemos es robar vivencias de otra gente, somos cazadores de historias. Yo, por defecto, ahora vaya donde vaya, siempre tengo los oídos abiertos y los ojos. ¿Por qué? Porque he comprobado que de una conversación simple pueden hacer una idea para escribir una novela. Mío puede tener ciertas pinceladas, sobre todo al comienzo, cuando se nombra ciertas cosas, gente que no observa los detalles que puede encontrarse por la calle, en el día a día, en una parada de metro, como aparece en el libro, y alguna otra opinión que ponga en boca de un personaje, pero poco más. Esta vez no quería que la gente me preguntase qué tenía de mí la novela, y sobre todo que alguien me diga, he reconocido a este personaje en ti. No, ya no me gustaba, ya estaba siendo yo demasiado transparente, que demasiado lo soy en mi vida personal, ¿no? Y lo que me comentabas del papel del cura, yo escuché una vez una definición, cuando a alguien le preguntaron que si creía en Dios, yo escuché una vez una definición que me gustó mucho, y además la hago mía también. Dios y yo tenemos un pacto, y es que él no se mete conmigo, pero yo sí me meto un poco con él. Bueno, con él en el aspecto, no en la fe, porque además este personaje deja muy claro que él siga creyendo en Dios y va a creer siempre. Pero hay una parte de la Iglesia como institución que yo he odiado siempre. Y te habla alguien que fue monaguillo durante 5 años. Está la cultura muy institucional, está muerta la cultura, están los y no me entiendo a ustedes que denigro, los culturetas callados o afónicos. Creo que ahora mismo el mayor cáncer de la cultura en Jaén ciudad, porque el resto de la provincia desconozco también cómo funciona. Vamos a hablar agencia. Son los gestores culturales. No hay un mecanismo que encauce todo lo que en Jaén ciudad, por ejemplo, se crea. No hay una oficina donde coordine, pues no sé, exposiciones fotográficas, actuaciones teatrales, que la gente, por ejemplo, del teatro en Jaén no tiene espacios de los que poder disfrutar. Y estamos hablando de compañías pequeñitas, compañías locales, que si acaso pueden tener ciertos contactos con algunas administraciones para conseguir ciertos trabajos, pero no pueden desarrollar su ensayo, su actividad y sus creaciones como Dios manda. Fotógrafos, escritores. Aquí en Jaén, por ejemplo, se han eliminado muchos concursos que había de literatura. Sí que hay gremios que al final terminan siendo gremios que se apoyan unos a otros, pero que se quedan ahí. Luego, a mí personalmente me parece muy triste que haya creadores que están gritando en contra de las administraciones, de eso mismo, de que falta una oficina cultural, sin embargo se van acercando poquito a poquito de mutuo propio, apartándose del colectivo para gritar fuerte, y algunos se van separando para buscarse la habichuela. Me parece bien, ¿no? Me parece bien.
Lo que pasa que luego escucharlos gritar, pues dices, hombre, soy un poco, no lleváis, no estáis haciendo lo que promulgáis por ahí, ¿no? La lucha de la cultura, perdona, se está convirtiendo en algo individual y eso no es bueno. Quisiera que fuera rápido. ¿Qué has tardado en escribir este libro? Pues desde que tuve toda la información y toda la documentación que yo necesitaba, creo que un año fue. Sí, aproximadamente un año. ¿En qué estás trabajando en los próximos? Y hazme, ¿por qué te voy a comprar el libro? Pues mira, creo que va a tocar la fibra de mucha gente. Ya hay gente que lo ha leído, sobre todo los que van a participar en las presentaciones. Y claro, es un libro que depende de la época que te pille también te puede sacar una lagrimilla que otra. No es un libro blandengue, no es un libro romántico, que nadie piense en eso. En momentos es un libro duro, porque toca también temas de maltrato psicológico hacia una mujer. Es un libro que creo que puede ayudar a muchas personas porque lo que te hace es intentar darte un empujón para que lo lea, si tiene algún tema pendiente en su vida personal, se decida a solucionarlo. Creo que ese es el objetivo principal que yo intentaba conseguir con el libro. Creo que lo he logrado, Y bueno, si al final termino ayudando a alguien con esos consejos que decía antes, que me gusta dar de vez en cuando, pues bienvenido sea, porque además ese era el objetivo. Este libro, como le digo, nació en una sala de espera de un hospital y me gustaría que estuviera en la biblioteca de su casa, que ustedes lo lean y apoyemos cada vez más a la cultura jiennense, que tenemos buenos agentes, pero posiblemente no sepamos venderla. So funny.